Vemos un potencial enorme en el país, un potencial minero que además está validado, por ejemplo, por instituciones como el USA Geological Survey, que habla de las reservas y recursos que tiene el país en diversos metales. Y hay que entender que el país rico en cobre, sino también en otros elementos como plata, plomo, zinc, en fin, muchos elementos. Y además eso está sustentado por la producción que tiene el Perú en estos. Yo creo que el Perú tiene muy fuertes ventajas competitivas, ¿no? Y a partir de ahí debemos construir esas fortalezas para poner en valor, para que capitalizar nuestro potencial. Y una de las ventajas competitivas que tiene el país es el muy alto potencial geológico, que es además un potencial geológico variado, como mencionaba. Además, es un potencial geológico subexplorado. Por ejemplo, en la última edición de la cartera de proyectos de exploración mineros del Ministerio de Energía y Minas, se indica que solo en el 0.25% del territorio no realizan actividades de exploración. Entonces, esto indica del nivel de poca madurez que ha alcanzado la exploración en Perú respecto a países en donde se ha explorado muchísimo más. Por lo tanto, las chances de descubrimientos en Perú son mucho más altas, ¿no? Porque la inmadurez en exploración permite que todavía haya muchos espacios que explorar. Entonces, esa es una ventaja competitiva sumamente fuerte que tenemos como país. El tema de la sustentabilidad es sumamente importante. Creo que la visión de la minería es siempre a largo plazo y así tiene que ser. Y cuando uno apuesta por un proyecto minero, no está apostando por el siguiente año, está apostando hacia el éxito y está apostando por los siguientes 20 o 40 años. Y no puede haber esa visión si es que en esa visión no se integra a la comunidad y al medio ambiente y en general al patrimonio cultural, al patrimonio natural. Y esa es la visión de la minería moderna.